El fin del estado de alarma el 21 de junio marca el regreso a la normalidad para la que el gobierno pide prudencia y responsabilidad, con el fin de evitar rebrotes como los detectados en dos hospitales del País Vasco y que han causado 3 muertos y 36 contagios. Estos nuevos casos han frenado los impulsos aperturistas de las comunidades autónomas, que apuntaban a una movilidad en todo el norte de España, desde Galicia hasta Navarra. A la prudencia de las regiones cantábricas también se suma Castilla y León, que ha dado marcha atrás a su decisión inicial de que toda la comunidad pasara a la fase 3. Salamanca, Ávila, Segovia y Soria, por su cercanía a Madrid y por sus datos epidemiológicos, seguirán en la fase 2. Madrid y Barcelona y su área metropolitana, dos de los territorios más castigados por la pandemia, se mantendrán una semana más en las condiciones actuales. La prudencia mostrada por las comunidades ha sido alabada por el gobierno, que ve ahora el reto en las fronteras exteriores. Desde el pasado 11 de mayo se han detectado 104 casos importados, provenientes fundamentalmente de zonas con epidemias activas y un nivel de transmisión importante, principalmente de América Latina y Estados Unidos. Por eso, el gobierno es partidario de esperar al 1 de julio para abrir las fronteras para otros países de la Unión Europea y el área Schengen, aunque la Comisión Europea recomienda que se haga antes del 15 de junio.